voluntarios. Buenas noches, bienvenidos. Televisión Linares, voluntarios, una semana más. Acercándonos al verano. Bueno, acercándonos y padeciéndolo ya, el verano. La semana pasada estuvimos de fiesta, en la fiesta de Cástulo. Estuvimos con los romanos. Les prometí que íbamos a completar la trilogía. Por eso, hoy no continuamos con las fiestas de Cástulo, pero la semana que viene estarán aquí los iberos y la semana siguiente estarán los cartagineses para terminar el ciclo de programa de voluntarios de la temporada 18-19. Hoy vamos a hablar de un tema bastante más serio. El día 28 hay una celebración importante para tratar un tema importante y serio. Miguel Montero, bienvenido. Miguel. Buenas tardes. Eladio, bienvenido. Buenas tardes. Eladio dice que su apellido es Linares por la diversidad. Nos acaba de explicar para que sepamos en qué consiste eso. Ahora después se lo vamos a preguntar. Miguel, ¿qué hace en esta historia que celebramos el día 28 del 6? ¿Podemos decir del orgullo gay? Sí, el Día Internacional del Orgullo Gay. Del Orgullo Gay. Sí. Uh-huh. Es la visibilización de y a través del activismo del colectivo LGTBI para, bueno, pues sacar a la palestra pues todos los derechos, la igualdad que tiene como grupo el mostrar al mundo de que, bueno, que estamos ahí y me voy a incluir como representante de la asociación Arcoíris, porque, bueno, pues me designaron simplemente porque, bueno, hay que ampliar un poco la mirada y ver desde otro punto de vista, no es solamente desde pues que sea gay o desde el punto de vista lésbico o trans el que tenga que mirar desde un objetivo, sino un poco más de amplitud, teniendo como mínimo los conocimientos básicos para poder entender y llevar a cabo pues el trabajo para visibilizar que es lo importante, lo que es todo el colectivo, ¿de acuerdo? Entonces ese día, digamos, se conmemora pues bueno pues siempre pues o bien a través de una marcha, la izada de bandera, que digamos simboliza la libertad, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la lectura de un manifiesto, la gente y asociaciones que quieran y que apuesten por el apoyo del colectivo y que, bueno, darse a conocer lo máximo posible para poder conseguir derechos e igualdades, ¿no? Entre todo el colectivo. Eladio, para explicar, me imagino, para explicar. ¿Eh? Para explicar. Esa actividad es para explicar. Ah, claro, bueno, por supuesto. ¿En qué consiste lo de Linares para la Diversidad? ¿Te refieres? Claro. Bueno, pues es un grupo de Facebook que creé yo, es un grupo de apoyo y de información al colectivo LGTBI de Linares, comarca. Es una información sobre, vamos a ver, se comparte información de otros grupos, como por ejemplo puede ser de profesorado LGTBI, educación para la LGTBI, lucha contra la homofobia, noticias internacionales, famosos que han salido, que no han salido, etcétera, etcétera. Eso es un grupo de apoyo y de información, y en el cual participan personas que son del colectivo LGTBI, pero también personas que apoyan al colectivo LGTBI, que lo que intentamos nosotros es la diversidad. La diversidad, porque somos, la naturaleza es que es diversa, no es homogénea. Hay tréboles de cuatro hojas también, o sea que menos frecuente, digamos que nosotros tenemos el lema que la heterosexualidad no es lo normal, es lo frecuente. Pero hay otras diversidades afectivas, sexuales. Y en eso consiste el grupo, entonces estamos abiertos a todo el mundo, comparto la información de, digamos, trabajo a nivel de redes sociales,
la información de Arcoíris, pero también de otros grupos que son a nivel nacional. Es muy importante el audio, el apoyo de otra gente que no sea del colectivo LGTBI. Totalmente, en el grupo hay 50% son personas que no son LGTBI. Nosotros lo que, vamos, mi ideal sería que apoyasen también las familias de los que son LGTBI, que es muy importante. Ahora hay unos movimientos muy grandes a nivel de padres, dice padres que salen del closet, le llaman en Iberoamérica, pero son padres que públicamente dicen, mi hijo es gay y lo acepto. Pero no vale solamente la aceptación de los padres. Primero, no vale solamente porque, vamos a ver, si estamos hablando de adolescentes, que no es el caso mío, estamos hablando de adolescentes, ellos necesitan, aparte del apoyo de la familia, necesitan visibilizarse, que los padres se visibilicen y conocer a otros iguales. Entonces, la visibilidad es mi lucha. En ese grupo de visibilidad, para normalizar la diversidad. Si ponemos, por ejemplo, en Madrid, todo lo que es la calle Hortaleza, eso ya no es solamente LGTBI, eso es completamente diverso. Hay unas cafeterías maravillosas donde va una chica con su novio y su primo que es gay, o sea que eso es lo que pretendemos. Normalidad, pero se llega a través de la visibilidad. Porque claro, si en una población hay X número de personas que son LGTBI, pero a su vez entre ellos no se conocen, no puede haber esa... No se existe colectivamente. Es lo que intentamos hacer. Colegas, queremos, exactamente. Queremos ser colegas. ¿No? Ahora está trabajando, hay ya una asociación en Jaén, ¿verdad? De padres de... Familias por la diversidad, sí. Y también estamos incluyendo, bueno, pues como LGTBI, pues el tema trans, que no me afecta a mí particularmente, pero es una problemática que era muy... Y sobre todo insistiendo que está en el tema del bullying, del acoso escolar, que hemos padecido algunos, pero que todavía se sigue, hay todavía adolescentes que se suicidan. Es peor el acoso, el efecto pernicioso sobre adolescentes que sobre niños. Porque adolescentes es cuando ellos ya despiertan a la festividad, y se encuentran, se hacen preguntas a sí mismos si yo podré seguir viviendo así, si me van a amargarme la vida, y entonces pues toma una decisión equivocada. Siempre hay que contarlo a los padres, siempre hay que contarlo a los padres, que los padres apoyen, si los padres tienen que ir al colegio, al instituto a dar la cara, pues, y también que los responsables de educadores se pongan leyes, que intervengan en esos casos particulares, porque leyes hay, existen, claro. Leyes sí hay. De hecho, por lo menos ya se ha educado a la población a lo que se llama el delito de odio. Es decir, claro, ya ciertas palabras a nivel de redes sociales no se puede decir, porque inmediatamente en el Facebook damos una teclita y decimos delito de odio, ¿por qué? Por raza, por esto, por lo otro, por tal. Y estas personas la bloquean. Y si ya es un caso de acoso, ya va directamente a nivel policial. Pero vamos, que el delito de odio existe. Y ahora pues eso, estamos luchando contra ello. Eladio, ¿por qué está costando tanto que se acepte con cierta normalidad esta historia? Bueno, vamos a ver, el tema de... Me imagino que por los años que han pasado de represión... Estamos hablando de que en las ciudades grandes, ¿no?, las grandes capitales de provincia, el tema está superado. Pero resulta que, como estamos, como ya creo que he dicho, se está en una campaña, digamos, un par de años o tres, con el tema de municipios por la visibilidad. Entonces, la invisibilidad se debe a que, según, es el Consejo de Europa, ¿no?, el que lo dijo, más o menos, que se debe, la invisibilidad se debe a que hay un ambiente hostil hacia el colectivo. Se aceptan, habla el caso de Linares, pues se aceptan determinadas personas, porque es fulanito, menganito, está la peña, está la cofradía, sí, pero que ese fulanito, menganita, no vayan de la mano del brazo con otro. O sea, a nivel de colectivo, no sé. ¿Por qué? Pues principalmente la educación familiar. En una educación familiar que no ha recogido los nuevos modelos sociales que hay, y entonces pues se pasa de padre a hijo. Pero claro, yo también, la educación que me dieron a mí hace 50 años era para una sociedad que no es la misma que hay ahora.
Los valores son los mismos, pero hay que contemplar que han cambiado leyes, que ha habido nuevas investigaciones a nivel genético, que tiene que ver mucho con esto, y bueno, pues desde el primer cambio de sexo, que fue en los años 50, el de famosa Christine Jorgensen, hasta ahora ha pasado muchísimo. Decía, pues que se opera en Casablanca, que se opera... Eso ha pasado ya mucho y eso ya existe muchísimo... muchísimos casos prácticamente. De hecho, ahora mismo tenemos el tema de los niños trans, que eso antes no existía un niño trans, porque era hasta que una persona no era adulta y decidía operarse, con lo cual llegaba ya con muchos traumas, porque tenía que vivir con una identidad que no era suya. El caso de los trans, estaba leyendo un artículo científico, el caso de Christine Jorgensen, resulta que lo que son mujeres trans, o sea, que han nacido asignado el sexo varón, resulta que tienen la parte de atrás, el hipotálamo, exactamente igual que el de una mujer heterosexual. Entonces, claro, si tienes esa parte de mujer, algo hay en tu cuerpo que no es esto. Anteriormente también había mucho el caso de la I, que nosotros tenemos en el LGTBI, que son los intersexuales, que son personas que los padres cuando nacen no están claros si es niño o niña. Entonces le dice el médico al principio, pues edúcalo como una niña, precisamente suele ser que los órganos masculinos los suele tener hacia adentro. Y entonces, pero claro, a la edad de la pubertad no tienen suficiente testosterona para transformarse en hombre, o sea, que siguen sin salir cervello ni nada. Entonces, claro, nada más que hay dos formas de vivir, como mujer o como hombre, en la sociedad. No hay una cosa, mira, hay vestimenta mujer, vestimenta hombre, y bueno, que adentro cada una a su estilo, ¿no? Pero que ahora se le llama lo de los niños trans, ahora se le llama reasignación de sexo. Es decir, cuando lo escribieron como niño o niña, había un error. Normalmente ya a partir de los 5 años se suele manifestar si es la tendencia. En realidad sí es. Entonces eso no lo hacen los padres por su cuenta. Son los psiquiatras, los psicólogos, los que dicen, debe usted vestirlo como una niña o como un niño. De hecho, ya la mayoría presentan ya unos rasgos del sexo al otro. Sí, normalmente, si hay niños, pues... algunos incluso no llega a salir de vello, porque tienen también, muchos son tricromosómicos. En vez de tener el cromosoma X, en caso de los varones tienen 2X y un Y. Y entonces le impide a la edad de la pubertad no tiene suficiente testosterona. Y le crecen los pechos. O sea que... En ese caso, por ejemplo, lo que nunca se debe dejar es mucho tiempo. El problema sin solucionar, porque ahora lo que se está haciendo con estos niños es a la edad de más o menos 12 o 11 años, se le están dando unos inhibidores hormonales para que no desarrollen los caracteres secundarios. Si la niña no salga pecho, el niño no le salga barba. O sea... Y ya esperar hasta la mayoría de edad para si se quieren operar o no. Hacer la transformación. Sí, la transformación. Esa es una problemática y a mí no me afecta particularmente, pero que estamos dentro del LGTBI. De hecho, cuando yo empecé a finales de los años 80, porque yo es que he vivido en Málaga 17 años, y entonces cuando empecé a finales de los años 80, era solamente el movimiento gay. De hecho, ni siquiera lésbico, ¿eh? Eso era muy minoritario y de muy grandes ciudades. Entonces éramos todos varones y algunas veces alguna chica que se añadía, pero muy poca cosa. Después ya ni siquiera existía, cuando yo empecé el movimiento colectivo de Málaga, no teníamos la bandera arcoíris todavía, no existía. De hecho yo, digamos que celebré mi mayoría de edad con toda la derogación de, ¿cómo se llama esto?, de la ley de peligrosidad social, que fue en el 78, cuando se eliminó. Pero vamos, después mucha gente en los años 90 siguieron mentalmente con que todavía existía aquello. O sea que... No, y aún. Bueno, pues que sepan ya que hay cosas que son delitos. El año pasado fue la... Se tuvo que derrocar porque iba contra la Constitución. Claro, y la ley trans, por ejemplo, del año pasado. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, también, digamos, saca de la lista a lo que es el grupo trans como una de las enfermedades mentales, ¿no? Claro. Que el año pasado, ¿de acuerdo? Entonces es complicado. ¿Porque esto es una enfermedad? No. Pregunto a los dos.
enfermedad, algo que necesita tratamiento. No es tratamiento, está viendo que no hay nada mental, no hay nada es físico, es una parte, que es la parte sexual, genital, que cambia y en la parte trans, porque bueno, nacemos en un cuerpo que no es el nuestro, según nuestro pensamiento, nuestra parte interior. Entonces, ese es el cambio, esa es la diversidad. En el mundo animal pasa igual, desde siempre ha existido la diversidad en el mundo animal. El caballito de mar, siendo por ejemplo hermafrodita, tiene los dos sexos, algo así. Entonces, que siempre ha existido, lo que pasa es que no se le ha dado la importancia y se ha ido muy lentamente en el cambio. Entonces, de enfermedad nada, lo que hay que intentar es, digamos, visibilizar lo natural. Entonces, la idea es el día 28 de junio, el tema del Día Internacional del LGTBI, es para visibilizar eso. Jordi Petit decía que hay que visibilizar hasta que seamos indiferentes. O sea, aceptar la normalidad, ¿no? Claro, hacer aceptar la normalidad. Normal. Que no señalen así. Claro, claro. El colectivo LGTBI, sea gay, sea lesbiana, sea trans, no tiene ningún miembro, ninguna parte extraña que pueda decir, bueno, pues de parte extraterrestre o es de otro planeta, además, ¿no? No, pero después tiene dos ojos, dos brazos. Ni es contagioso, ¿no? Ni es contagioso ni nada de eso. O sea, pero quiero puntualizar una cosa. Sí hay muchas personas, quizás de otra época, ¿no? Del movimiento LGTBI, que han adquirido enfermedades por problemas sociales. Ah, bueno, ese es otro capítulo. Sí, es otro. Exactamente, es otro capítulo. Así sí. Problemas mentales. Uh-huh. Hay precisamente hay psicólogos especializados en temas de ansiedad, uh-huh, por ese tema, por rechazo familiar, etcétera. Eso es claro. Es vivir bajo presión, y entonces necesita, o bien, incluso se ha llegado a caer en adicciones para poder superarlo. No todo el mundo tiene una personalidad fuerte, claro. Claro. Pero que sí, que por eso lo que se trata es que estas nuevas generaciones, empezando los niños, adolescentes, es que se le críe sin esos traumas. O sea, que los padres, por primer lugar, claro, pues si el caso de un trans, pues que si se lo está diciendo el psicólogo que es una niña o es un niño, pues es así. De hecho, le dicen que a partir de los 5 años, hay un caso muy famoso que precisamente estuve leyendo esta mañana en el grupo, es el caso de la hija de Nacho Vidal, el famoso actor XXX. Sí. Bueno, pues nació como niño, pero a los 5 años, siempre la edad siempre es esa, 5 o 6 años, quería vestirse como niña. Entonces lo llevaron al psicólogo, dijo, pues una niña, vístalo como una niña. Y incluso le dijeron los padres, pues mira, espérate a terminar el curso, y ya el curso que viene ya empiezas como niña. No, es que yo no puedo estar vestido como un chico. Ajá. Y entonces es eso, o sea, los psicólogos determinan. Los padres tienen que hacer caso al especialista, después hay que hablar con la escuela y decirle, pues a partir de ahora el clase se va a llamar tal y eso. Todavía lo que no está determinado es que los menores de edad se les pueda oficialmente cambiar el nombre. Ah, claro. Tenía que hacerse ahora como se hacía antiguamente con la confirmación, que te puedas cambiar con un dictamen de un médico. Y a partir de, bueno, y esa es la primera fase. Y la voluntad de los padres, me imagino. Sí, la primera, ¿no? Es que el niño ha habido casos de suicidios por ese tema. Claro, claro. Entonces, a partir de los 5 o 6 años empieza ya a manifestarse su sexo. O sea, todos tenemos, a partir de esa edad, como conciencia de que somos niños o niñas. Entonces, a veces se le hace eso. Y ya cuando van, poco antes de la pubertad, es cuando se le administran los inhibidores hormonales para que no desarrollen el sexo contrario. De hecho, pero de todas maneras muchas veces no hace falta siquiera, porque hubo un caso de una chica de Estados Unidos que le preguntó a la madre que por qué no menstruaba. Dice, porque es que eres un chico. Dice, no, dijo, es que no tienes ovarios. Y entonces ella lo ha concienciado después al final de que también muchas mujeres que le quitan los ovarios por una enfermedad y bueno, pues no tiene que ver nada. Claro. Pasa que no va a tener nunca hijos. De todas maneras también los que son de chico a chica tampoco son estériles también. Está claro que son así, que no, pero bueno, tienes que vivir, pero están todos sanos mentalmente, ¿comprende? Y otro tema que teníamos antiguamente con la transexualidad, que antiguamente se le conocía como travestis, caso viviéndose en eso, es que se tenían que dedicarse a cosas muy marginales,
Hoy en día, ¿no? Hay una, en Granada, una que es una profesora universitaria, Una psicóloga. catedrática. Hay muchas, pues como cualquier Pero persona. ese Si quieres término ser se usa. albañil o quieres ser bombero, quieres ser médico. Eladio, pero ese término se usaba como un poco en tono despectivo, ¿no? Es que Lo del travesti. el travestismo en realidad no es eso, es el travestismo una parafilia. O sea, un varón heterosexual que le gusta ponerse prendas de mujer. Esa es la transexual. Pero íntimamente, no salir a la calle. Esos son, te daban travesti, era trans, pero mal enfocado. No lo habían dejado, no habían hecho el proceso adecuado. Entonces, wow, se operaron cuando era mayor, pero claro, me han estado desde los Un 17, montón de 18, años. vistiéndose de mujer, Ah. Y se sin relacionaba tener. con la noche, con Ah, eso vivía con claro. la noche, Con la que yo la fiesta, conocí, la la fiesta, la borrachera borrachera y la yo la prostitución, conocí claro. en Málaga, a Vivi Andersen, en plena Alameda, una cafetería muy buena, porque nosotros vivíamos encima en una época, y una mujer, pues, vamos, bellísima, ¿no? Decía mi madre, esa mujer bellísima. Tanto así que simplemente uno pasó por allí, un agente artístico, la descubrió, se la llevó a Barcelona. Pero ella nunca dice que jamás se afeitó ni nada, porque no tenía vello. No tenía vello. Son de estos intersexuales, ¿no? Claro. Pero vamos, que es una cosa normalísima. Hombre, es un fenómeno muy reciente de que se conozcan a nivel público. Pero vamos, el tema que estamos trabajando ahora mismo es, vuelvo a insistir, es la visibilidad. Como camino a la diversidad. Pero es que la gente todavía se cree que. Yo vuelvo a repetir. La heterosexualidad es lo frecuente, no es lo normal. Lo normal es todo. La diversidad. Pero es que también resulta que hay homosexualidad en el mundo animal. Claro, Hace lo que vos poco, has comentado. hay dos pingüinos que formaron pareja aquí en España. Eso es normal. Y en el caso de los toros, que aquí se conoce más el tema de ganadería, también lo hay, toros. Que no sirven para reproducción, o sea, porque son homosexuales. O sea, que eso es una cosa, las gaviotas también, ha habido casos. O sea, eso es una cosa, pues, una diversidad de naturaleza. De hecho, hay estudios, esto es más complicado y no está demostrado del todo, pero hay estudios a nivel de genetista. Recuerda que la cuestión genética y todo esto, las investigaciones son mucho más recientes. Entonces se demostró, claro, empezó porque ya había visibilidad. Para hacer los test tenía que haber personas visibles. Entonces, en el caso de que un hermano que era gay y otro hermano que era heterosexual, se hicieron las pruebas y entonces parece ser que en el cromosoma X de ambos hay una parte que es distinta. El cromosoma X tiene una forma, pero a lo mejor en una de las aspas hay una cosa dentro del cromosoma Que es que es diferente. diferente. Y está muy relacionado, dicen, es donde hay familias donde hay mujeres muy fértiles, para cortar un poco la reproducción. Pues digamos que esa no, lo que sería normal es que una persona homosexual se casara con una persona de distinto sexo, porque no es su naturaleza. Entonces, pero no se quiere mucho que se divulgue ese tema porque serían capaces de considerarse como un defecto en el feto, para quitarse el problema a los Y padres y ya decirlo. entrábamos en otro estadio, Claro, no, no, eso ¿no? en caso de que hay mellizos que son los gays. Después, es muy frecuente que eso, la gente que estará oyendo, tiene que haber, que no está oyendo y viendo, no, tiene que conocer esos casos. Hay muchos casos de tíos y sobrinos, tía, sobrino, primos, hermanos. Eso es muy frecuente, es muy frecuente. Lo que pasa es que, bueno, no te puedes remontarte hace cuatro generaciones porque eso lo ocultaba. Esa idea de que, bueno, pues fulanita es una solterona o menganito se ha metido a Y en monje. casa todo el día encerrado, ¿no? En Exactamente, casa pero todo el ahora día cuando ya se encerrado. han probado la gente, se han puesto en Estados Unidos, la gente, pues bueno, mi hermano es gay, yo vamos a hacer el test, vamos a hacer la prueba esta, el estudio científico, efectivamente se ha demostrado de que, sí, de que, hay, que cuando, si hay antecedentes familiares, es que es una cosa genética. O sea, Está claro. y como la genética no se puede curar, porque no sé, porque en el momento que el niño ya está tiene los cromosomas, ya es lo que Está hay, gay o concedido ahí, hetero eso es lo que o lleva. lo que sea. Eso, Eso es lo que como no te lleva. fabriquen aún, como no sea con fecundación in vitro de estos que hacen que seleccionan los cromosomos y todo Sí, esto, y otra lo cosa, preparan todo para que salga no sé. rubio con los ojos azules. Sí, pero eso viene un poco a ser como eugenesia, eso que tiene mucho cuidado con Eso es estas otra cosas. historia, ¿no? Miguel, que hacéis metidos también en esto.
A ver, nosotros con el, con la Asociación Arcoíris, que es un nombre, es Asociación Arcoíris de Jaén, porque el domicilio fiscal está allí, en Jaén, en la Avenida Andalucía 47, en la quinta planta, en el centro donde está el área de juventud, ahí en Jaén. Y bueno, aquí en Linares es la sede de Arcoíris, porque bueno, antiguamente era colega como registro, en el registro de asociaciones, y bueno, pues por una serie de transformaciones que hubo de mar, y al final se decidió de llamar Arcoíris. Entonces, a partir de la asociación Arcoíris, pues se empezó a trabajar pues con más ambición y trabajar desde dentro, desde lo técnico, ¿no? Pues bueno, pues el tema de las instituciones municipales, ¿vale? Pues queríamos que se trabajara en ese tema, ¿no? O sea, es decir, a la hora de las leyes de los derechos y la igualdad de género, pues creímos que a partir de ahí fuéramos trabajando desde dentro, desde a los colegios, llegar a los colegios, llegar a los institutos y en diferentes ámbitos. En el tema de la igualdad, en el tema de la salud sobre todo, y que bueno, pues también el tema de la visibilización, ¿no? como Arcoíris activa. Nosotros, yo como presidente, como así me designaron, por confianza del presidente de la Federación Andaluza de Arcoíris, bueno, pues por afinidad y porque bueno, conocía el tema. El tema. De hecho, tengo familia, en este caso, pues, primas que son lesbianas, he convivido con amigos míos que son gays, y conozco muchos temas, y aparte pues atendemos en la asociación de aquí Linares, que eso es lo que no se ve, y lo que en un principio la gente dice, bueno, Arcoíris, ¿dónde está? Pues estamos albergados en una asociación que dentro de esa asociación o de ese sitio albergamos otras asociaciones y entre ellas y otras actividades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros queremos, y lo estamos haciendo, de hecho, pues con mesa informativa de manera puntual, pues yendo a los diferentes pubs y zonas de ocio, botellón, trabajando sobre todo el tema de la salud, el tema de la prevención del VIH y la ITS, que bueno, pues ya está como un poco olvidado y realmente está ahí. Está ahí todavía. Hace 2-3 años éramos los segundos en infecciones de VIH, SIDA. Entonces, bueno, explicamos un poco a través de un folleto, un dossier que le damos a los docentes, la diferencia entre VIH y SIDA, los perjuicios, cómo, aunque sea muy sencillo y muy trivial, todavía hay jóvenes de tercero y cuarto de la ESO que están confundidos y no saben exactamente con qué se contagia y con qué no, si uno lleva los anticuerpos y no los desarrolla, pero sí los puede transmitir. Y bueno, pues explicamos todo eso en nuestros talleres en los institutos, diferentes institutos de la provincia de Jaén, y bueno, a través de una línea que es la línea 2 de la Consejería de Salud, en la cual toca esta VIH, etcétera, que es, digamos, la mayor ITS, infección de transmisión sexual, o la ETS, que son enfermedades de transmisión sexual, que bueno, que la podemos tener y no saberlo. Entonces nosotros, pues digamos que explicamos y decimos cómo pueden hacerse las pruebas, en este caso la prueba del VIH, que la hacemos en la asociación, tanto en Jaén como aquí. Aquí en Linares. Sí, es un test rápido de saliva, que en cuestión de 20 minutos, ¿sabes? Si al 98% si está infectado de VIH, bueno, en caso de que no, sea negativo, pues sin ningún problema, le damos las explicaciones para que sigan protegiéndose. Y en caso de que sea positivo, pues hacemos un acompañamiento al centro de salud más cercano o al que esté registrado esa persona,
ese chico, esa chica, sea gay, sea lesbiana, sea transexual, da igual, incluso heterosexual, o sea, da igual quién sea, y lo acompañamos a ese centro para que lo atiendan. En manos de la, entonces, en manos de la medicina, de, la medicina, de los profesionales, y que bueno, que tenemos una sanidad universal y trabajamos ahí, trabajamos de dentro, pues visibilizando desde esa parte, desde los derechos, desde la igualdad y de la afectividad sexual que todos debemos tener. Y el tema de la salud no es menos, para que bueno, pues los diferentes problemas que tengan, poder solucionárselo. Muy importante la salud. También son importantes los consejos que les vamos a dar. Y después vamos a continuar con voluntarios.